Dublín es el escenario del apasionante encuentro de fútbol entre las selecciones de España e Irlanda que por cuarta vez se enfrentan internacionalmente en el terreno deportivo. Nos complacemos en ofrecer al público español este reportaje rodado por un enviado especial operador de nodo. 45.000 espectadores presencian el partido en el Parque de Limau. La brandura del terreno, cubierto de paja para evitar que se convierta en una pista de patinaje helada, perjudica la rapidez del juego hispano. Los españoles, que visten camiseta encarnada y pantalón negro, reaccionan briosamente contra los ataques de la delantera irlandesa que ha iniciado el juego con gran ímpetu. A los 16 minutos, el delantero centro Walsh, recogiendo un pase del interior izquierda Stevenson, de magnífico tiro, templado y muy colocado, se apunta el primer gol a favor de Irlanda. El público aplaude y acoge con entusiasmo este primer tanto. El juego se mantiene en una fase de dominio alterno. Eizaguirre tiene ocasión de demostrar su extraordinaria maestría. La defensa española actúa igualmente con notable tesón. E inicia un ataque contra Irlanda. Avanza Zarra y pasa Gainza, que se interna y dispara. El portero irlandés realiza una espléndida parada. Después de 10 minutos de juego nivelado, el exterior derecho irlandés O'Flanagan avanza rápidamente. Se adentra en terreno español. Entra y Rob cruza imparablemente el segundo tanto a favor de su equipo. El público invade el campo y el árbitro suspende el partido durante 25 minutos. Ya el primer gol a favor de España y nuestra selección se impone y domina intensamente. A los 15 minutos de este segundo tiempo, Zarra, de un disparo fulminante, bate al guardameta irlandés. Anulado un tanto al equipo de España por fuera de juego de Gainza, el partido termina con el resultado de 3-2 a favor de Irlanda.